Yo hacía una sección que se llamaba Cantigas. ¿De qué iba? De leer un libro de Cantigas. Y cuando acababa el libro, volví a empezar. Eu de estrés no morro, ¿eh? Por mí no preocuparse, ¿eh? Yo llegaba allí y cantaba. Unha vella comeu xuntos 100 y pico de tomates e andivo toda a noite co cu a disparates. Era gratis, eh? Era gratis. Pero un día cambiou unha voz. En directo. Cambiou a esta, eh? Foi así. Unha vella dixo a outra polo buraco da porta. Ti goberna a tua vida? Camiña pouco, te importa! Pois tres ictus. En Cornellá. O feito que eu reivindico moito, o feito de ser galego, de feito que teño unha teoría que dá no meu espectáculo, e que galego pode ser o calquera. Galego pode ser calquera. Maradona, que en paz descanse, bastante paz, era galego, sabíades? De Lugo. Por parte de pai, e por la América tamén. Galego pois o calquera, e eu, como a modo de evangelizador, eu quero facer galegos os meus colegas, ali en Barcelona. Ou todos ou ninguno. Tenho unha especie de tutorial, un manual do bon galego. Pasos simples. Menos de 10 pasos para ser bon galego. Pois que creo que calquera se pode galeguizar. Fai falta neste mundo que estamos deconstruindo ter máis galegos. Punto número un para ser bon galego. Responder con pregunta. Sí. É moi básico. Sí. É moi típico. Xa o sei. Pero funciona. É un tópico. Sí, porque a mí nesto falta que me digan por aí. Es que los gallegos siempre responden con preguntas. E ti crees eso? É que é unha arma de defensa. Ti aí, hostia, o preguntador quedase como co reló de Windows. Reló de Windows. Dache tempo a ti a pensar unha resposta. Dache un tempo aí de marxe, non? Se pregunta, por exemplo, é verdad que tu cual o teu cuñado? Que te dixo iso? E te ibas pensando, este cabrón, como sou, pues? O galego premium xa contesta unha cosa que non tiene nada que ver. Que por caso é o mismo, eh? É verdad que tu como teu cuñado? A mí non me interesa. Toma polo cu. E fará por se quere as palancas de la porta e toma polo cu. As palancas, eh? Vou pedir unha palanca eu para pagar a guardería a miña filla polo que ven tamén. A ver se me dan palancas aquí tamén. Me cago na virgen. Punto 2, para ser bon galego. Importantísimo ali onde veño eu. Barcelona, Cataluña. Punto número 2, para mí o máis fundamental. No, o 3, máis fundamental. Igual, o segundo. É levar diñeiro de abondo na carteira para pagarlle unha ronda aos colegas, porque senón quedas en vergüenza. Joder. Que esto de cóbrame lo mío. ¿Eh? Imos cear, yo he bebido agua. ¡Me cago en Dios! Beberas, piño como todos. Furriqueiras. Ni antibiótico ni hostias. A penicilina vai por otro lado. Fuxe do viño. No, en Barcelona, cuidado, ¿eh? Es como chamar a Satanás, ¿eh? Os traigo la cuenta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡No! ¡Todo junto no! ¡Por favor! ¡Todo junto no! ¡Por favor! ¡Todo! ¡Todo junto no! ¡Pagamos por separado! ¡Por separado! ¡Por separado! Pues me hacéis un bizu. Puto bizu, joder.
Ya tienen excusa, Que se quedan ahí en la barra clavados, los cabros allí. Como tirador de estrella, Y te vas saliendo, vamos yo después, ¿sabes? Faimo aquí. Y te vas saliendo para pa calle. Aquí no tengo cobertura. Se ha hecho fago, joder, aquí no tengo cobertura. Fai. Yo sí que tengo, cobertura. Y usted es cobertura, me cago en Dios. Qué bonito que es a disputa por pagar. Porque lo llamo pressing catch, galego. Esa loita ahí entre irmáns, entre colegas, que en ese momento son enemigo number one, puede ser un padrino de tua filla, puede ser un compañero de mili, que ahora me caga en Dios, el enemigo. Con esas frasazas como, por ejemplo, cobra a mí, a este no cobres. ¡Pago él! ¡Cobra de ahí! Y no sacas un billete de 5, ¿no? Sacas un marrón para arriba. Ainda que sea final de mes, este no paro. Y me cago en Dios, se acabó la miseria, Enseñando ahí billetaldre. ¡Eh! ¡Cobra a mí! No, ni comes a él, séntame mal, Séntame mal. El víctima, No un chivolvo, Guarda los cactos. Yo he visto gente, o colmo dos colmos para mí. Yo vengo de Cataluña, claro, son galego pero catalán también, es decir, no a la guerra. ¿Sabes? Amarrado. Amarrado. Yo a segunda fase digo, no a la guerra. Para ti, papa. Catalán amarrado. Échate hoy en la primera, Tengo visto collerios cartos o compañero, engurralos y tirarlos o chan, entre o serrín. Fai eso en Barcelona. Ben Puyol. O central no, Outro. Cunha bolsa do Decathlon. E dixe, si no los queréis. E Pandorra. Abrir ahí un... Bankinter. Al 3%. Tercero punto. Pa se ponga lego. Vai un pouco ligado con este anterior, Un pouco da zona da abundancia. A neveira sempre a tope. Dios! Como se viera aquí a guerra, como se fose Zarracós, qui es, hostia. A neveira a tope, imprescindible tamén un post-it, se queres, onde se poida ler o lema que dicíamos antes, acabou a miseria, porque ti abres a neveira dun galego e os ollos non saben pondir. Disque Fernando Trueba vía ben hasta que veu un verán a Galicia. Catalán amarrado. Invitaron a unha aldea, abriu unha nevera e fixo, adiós. A Timel, ninguno. No busques que non hai, Eu imagino unha nevera dun galego como a porta dunha discoteca, non? Co segurata aí, coa cintiña de seguridad, chorizos, que pasa, sandungueros, venga pa dentro, me cago en Dios, como vides, Ay, Dios, vides elegantismos, carallo. Androia, que pasa, eres donde, ven vale, oh, ves apretadiña, pasa pa dentro. Caldo, pariante, ahí está, con ben de unto, ves, claro que sí, A ti mero. Vou cobrar eu solo, Sabe mal, pero vou cobrar eu solo. A ti, Mel. Onde vas? Que aquí non se entra con ele que seguí bonita, A tu puta casa, joder. Hombre, ya. Xa me sempre con un galego que te recibe na súa casa e che abre a porta, que o primeiro que che di? Eu che di... Que tal? Bos días. Boas tardes. Chove. Que tal teus pais? No, que che di?
Gubic! Nenac! Deisman! Fagoci un cuarto di francese! Fagoci un poco di salata, un poco di tomate, di tuga e cebolla, E viene di vinagre, gusta più vinagre, viene, mi cago in Dios! Aquí no sale, aquí no le ponen esa salada de vinagre, aquí a ensalada nada de vinagre, coño. Hostia, a serie fue fariña, pero podías hacer a serie vinagre también, Dios mío, cómo ya eso vinagre, Hostia. Como esa ensalada después, tiro un pedo y aliño de nuevo. Vinagre de Módena no enterás. Digo, sí, junto a Timel. Vai no ver. E despois, cando por fin te meten na cociña comedore, esa cociña bilbaína, e te conviertes xa no seu comensal. Comensal, coñeces a palabra? Comensal vendo galego, sabíades? Comensal, se non comen non sais. E aí o galego arremete con frases como, por exemplo, que non me comes nada. Non teñas vergüenza. Come máis, que teño máis na bota. Que non me enteré o que te quedas con fame, E se ti non tes huevos a responder, dirán yo que vai contigo. Dígete que coma, que a mí non fai caso. Esas comidas, De entrante, esa ensalada, como digo, vinagrera. Embutido de todos los clases, todos los tipos, repetidos. Salchichón, queixo, chourizo, empanada. Bien de empanada también, empanada trending topic, siempre, Hostia. Eu como a veces empanada con empanada, chico. Cocido después detrás. E de postre, bica. ¿Para qué? Para reventar, joder. Había bombas da ETA con menos metralla, hostia. E de chupito, ¿qué? ¿Un poco de Baileys con Coca-Cola o qué carallo? A ver quién te encollos de dormir a sesta después, hostia. El chupito. Pero é que somos así. Porque eu cheguei esta mañá a la bacolla, acerquei un momento a asar, a ver a miña tía Lucita, entrei pola porta, e o primeiro que me dixo foi, tan os huesos. Gracias. E eu respondínlle, mira bien. Vou presentar a dous amigos, son Chin Chin, son da Flelú, e a Gracias a este chiste de mierda, pero también nos puedes aplaudir, Vale, tengo que buscar más.